Sangüesa. Aquí está Salcedo. Arrancando Colo Colo por este lado, atención. Entregó para Barrios, viene para Salcedo, buen centro. El pelotazo bajado para Fierro. La pelota la quiere Vizcaíza, el tiro al arco. Lo hizo Torquera a los 2 minutos y medio de comenzado el partido, señores. Pone Colo Colo 1, Boca 0, Torquera lo hizo. Apretándolo Colo Colo a Boca, desequilibrándolo por la izquierda. Maidana, que se retrasa, que amaga salir. Toque, pared, simple. Centro cruzado, pelota que bajan. Tirada atrás, no llega Bataglia a cubrir. Pelota que va junto al palo y Colo Colo está ganando 1-0. Amanecer frío, lo pone caliente Colo Colo. Aquí está Barrios, no se cierra todavía nadie. La pide Vizcaíza. Sigue Luca, que bien la hizo Luca, se puede venir el segundo. Ahí está el gol de Vizcaíza, señores. ¿Qué le pasa bien con la defensa de Boca? ¿Usted tiene respuesta? Y otra vez por este lado, por la zona de Maidana. Allí con movimientos muy simples el Colo Colo. O el 2-1 o una maniobra individual. Llegan hasta el fondo, la tiran atrás. Le va a pegar Ledesma, se durmió Colo Colo. Atención con Román. Riquelme. Arco. La pelota la va sacando Sangüesa. El cambio de frente para Mena. Sí. Viene el pelotazo largo para Fierro. Atención, mete Fierro. ¡Ahí está! Colo, lo hizo Vizcaíza a los 34 y medio, pero así de simple, desborde, centro y cabezazo, señoras y señores. Colo Colo 2, Boca 0. Vizcaíza lo hizo. Colo Colo estaba acurrucado jugando en el sector de la cancha que más le convenía, mientras que Boca no es un equipo colectivo, es un equipo que marca mal. Salen de a uno. Cáceres mira, ni se eleva. Mena cruza y marca el pase. La va a buscar el argentino, la cruza para Vizcaíza. Solito, libre, elige y la pone al lado del palo. Cómodo el triunfo de Colo Colo ante un inexpresivo Boca. Viene Dátolo. Pelota para Ledesma, atención. Ahí está Ledesma, espera Riquelme, vino para Román. Otra vez con Ledesma. Boca quiere hacer el gol dentro del arco, Ledesma. Muñoz manda la pelota al córner, tiro de esquina para Boca. Qué atajada la de Muñoz, impresionante abajo. Era gol de Boca, que venía tocando porque Boca se movió. Riquelme, de primera. Ledesma, de media chilena, se le metía abajo, es muy bien Muñoz. Sangüesa, que está metiendo la pelota para Fierro. Salió mal Boca y está Fierro. Ah, bueno, era el tercero, ¿no? Bataglia, está dolorido Bataglia. Se viene Palacio. Aquí está habilitado Dátolo, levante la cabeza, viene el centro y está. No. Ay, 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 lo que se acaba de perder Palermo, cuéntelo usted, miembro, cuéntelo usted. Boca la hizo bien otra vez. Antes fue Maidana por la derecha, ¿se acuerdan? Cabezazo de Palermo a las manos del arquero. Ahora la hace por la izquierda con Dátolo. El tema es estirarlo a Colo Colo. Falta contra Morel, que el pito no cobra. Sí, cobró. Amarilla para Barrios. Se van a ir los dos por cabezazo, ¿no? Si no mete... Algo está diciendo Mariano. Se van, le dijo. Sí, sí, claro. Se va, sí, se van los dos por el cabezazo, sin sentido. Sí, Rial le advirtió al árbitro, ¿eh? Es el juez de línea el que le advirtió, ¿eh? Para mí Vázquez no lo iba a expulsar, ¿eh? Aún viendo esto, pero... El que lo mandó al frente fue... Para el desquite y pensando en un partido como el que se va a vivir en la cancha de Boca, dentro de 7 días es más importante Barrios que Morel. Digo, porque Boca lo puede cubrir con Monzón. Barrios en el contraataque es un jugador peligrosísimo. Aquí estamos viéndolo, se lo tira desde atrás mal. Morel se enoja, el jugador argentino está caído. Se ve que lo insultó, reaccionó el ex jugador de Argentinos. Se torearon. ¿Me creo que el árbitro venía con amarilla? Sí, sí, para mí
En línea fue más papita que el Papa. Cierra Villarroel. A otra vez con Gonzalo. Aquí tocando la pelota para Villarroel. Qué linda jugada. Hicieron varias jugadas lindas. Falta, dice. Adentro va. Adentro. Penal. Penal va a decir Vázquez. Penal para Colo Colo. Otra marca, vez en línea. Marca, lo cobró en línea. Sí, sí. Porque el árbitro estaba dudando, Por eso va todo Boca contra en línea, contra Real. Pero no fue afuera. Afuera. Pero un metro afuera. Afuera. Atención. 28 minutos y medio. Se adelanta Fierro. Señores, la pelota afuera. Esto sigue 2-0. Caranta había elegido el otro palo. Se tiró con todo sobre su izquierda. Y Fierro la tira rasante para acomodarla, para afirmarla, para asegurarla contra el palo. Le va a pegar Riquelme. Barman queda corto. La pelota pegó en Vázquez y le da el contraataque a Colo Colo. Se lesionó Riquelme. Se lesionó Riquelme en el tiro. ¿Le habrá tirado el aductor? Sí, es el aductor derecho. Se lesionó Riquelme. Se ha terminado el partido. Ha ganado Colo Colo. Se va enojadísimo y con bronca. Palermo pasa a saludarlo a Muñoz. Señores, le ganó bien Colo Colo a Boca. 2-0 aquí en el Monumental. La mejor jugada de la semana llega a ustedes por cortesía de Telefónica Movistar. Donde está Movistar, está el fútbol. Se viene San José, señores. Se adelanta el conjunto boliviano. Se repliega, para mi gusto, demasiado el conjunto de Emerson Leao. García, 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 gol. ¡García! ¡García!